E Buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya estamos aquí, esta es nuestra segunda transmisión. Espe esperamos ahora que estemos más enganchados, espero que se escuche, ahí me platican y me dicen si se escucha. Creo que ya, ya estamos perfectos, se está escuchando y creo que ya tenemos mucha gente, para ya es nuestra moderadora de lujo que la tenemos por acá y ya me van a ir pasando las preguntas el día de hoy. Pues el tema sigue siendo el mismo, el tema sigue siendo COVID. Todavía sigue causando muchas dudas, muchas preguntas. Aunque bueno, pueden preguntar de otras cosas, no hay problema. Este, aquí vamos a tratar de contestarlas y eh, vamos a vamos a empezar con las preguntas. Si quieren es, empezar, voy a tratar de leer alguna de arriba o de las que ya mandaron. Bueno, y si no les empiezo a platicar esta semana de qué me di cuenta que les inquieta mucho con, con esto de es pues, la variante delta les preocupa mucho y les preocupa mucho esto de que vayan a haber necesidad de tener terceras dosis o cuartas dosis o por qué se tienen que dar dosis refuerzos y si disminuye la eficacia de las vacunas y este esas son las preguntas recurrentes que he visto en el en el programa en el en la cadena de YouTube entonces de, de Twitter entonces fíjense lo que sucede es esto. Hace como dos semanas salió que la vacuna de Pfizer eh, bajaba su eficacia de 97, 98, la bajaban a 86 y ahora la vacuna de Cancino estaba en 90 y algo y entonces baja un 30% y ahora ya tiene el 70% de eficacia. Todo eso sigue siendo suficiente para, para proteger a las personas de... A las personas las sigue protegiendo contra la contra la enfermedad y contra la enfermedad grave y contra hospitalización sigue siendo exactamente la misma protección no, no se disminuye y nosotros ya esperábamos que esto sucediera lo importante ¿qué es lo que tenemos que qué es lo que tenemos que saber que los laboratorios lo identifiquen con tiempo y puedan decidir cuál es el esquema más uh, apropiado para evitar que esa disminución que ya esperábamos que se va a presentar después de unas semanas de la vacunación no vaya a ser muy baja y vaya a disminuir su eficacia. Normalmente este tipo de cambios, obviamente ustedes no están familiarizados con esto, pero este tipo de cambios los vemos en la fase 3 de investigación clínica. ¿Y qué creen las vacunas de COVID? ¿Todas? ¿Todas? están en la fase 3 de investigación clínica, todas, absolutamente todas, aunque ya sabemos que les han hecho mala promoción, especialmente a algunas, a las chinas y todo, pero todas las vacunas están en fase 3 de investigación clínica, ninguna, ninguna vacuna está ya aprobada para su uso regular, entonces eh, eh, todas están exactamente igual, entonces estos ajustes, ese es justamente lo que se hace en la fase 3 de investigación clínica. Acuérdense, en la fase 1 y fase 2 de investigación clínica lo que vemos es si las vacunas o los medicamentos no son no tienen efectos secundarios, efectos que puedan poner en riesgo la vida, si la calidad de la vacuna y del medicamento son apropiados. Y en la fase 3 de investigación clínica lo que hacemos es que vemos si la vacuna es eficaz. Eso es lo que estamos viendo. Lo peor que puede pasar en la fase 3 de investigación clínica de una vacuna o un medicamento es que digamos, ¿saben qué? No sirvió para lo que queríamos. Pero en este caso no está sucediendo así. En, en, en este momento ya no tenemos duda de la seguridad de las vacunas, y eso se los vengo diciendo desde hace meses: meses. No son peligrosas, ni se les van a pegar las cucharas, ni nada de eso. Eso no, no se ni los teléfonos celulares. Eso no pasa así. Entonces, estos ajustes de dar dos dosis o dar tres dosis, eso es lo que sucede habitualmente en la fase 3 de investigación clínica. ¿Quién se sorprende? Quien nunca ha participado en un protocolo de investigación clínica, como la mayoría de todos ustedes, ustedes nunca han participado en un protocolo de investigación clínica, pero este tipo de ajustes se hacen ¿por qué? Porque el objetivo de la fase 3 es encontrar cuál es el esquema de cuántas dosis para encontrar la eficacia de la vacuna y que sirva para lo que dicen que sirve, ¿no? Entonces, Vamos a empezar a leer las preguntas aquí. Eh, dice, uh, 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 en las vacunas se puede hablar de cargas virales, es decir, en el rango de edad de 60 o más tiene una menor carga viral que la persona. No, no, ahí les va. Miren, la carga viral es la cantidad de material genético viral que identificamos en una persona. Eso es lo que es la carga viral. Es decir, ¿qué, tanta, qué tanto material genético tiene esa persona en su organismo. Y cuando nosotros detectamos esa cantidad de material genético en una persona, hacemos inferencias de qué tanto, qué, tanta masa viral ese paciente tiene en su cuerpo. Una vacuna no podemos medir carga viral, no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer las vacunas? Déjenme decirles, porque hoy en la mañana les puse un tweet que decía que. La vacuna de Cancino la están mejorando y van a hacer algunos cambios. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya hemos observado durante algunos meses cómo va mutando, cómo va cambiando el SARS-CoV-2, qué va modificando. Entonces, nosotros identificamos qué estructuras virales son las que están cambiando. Por ejemplo, la proteína S. Las estructuras virales son proteínas. ¿Qué proteínas se han ido modificando a lo largo del tiempo y qué proteínas son constantes? Entonces, lo que vamos a hacer en el diseño de la vacuna es que vamos a tomar esas estructuras constantes, no las que están cambiando con mayor velocidad, y vamos a hacer una vacuna que contenga esa estructura constante, la ponemos en la vacuna para que nuestro sistema inmune la reconozca y cuando el virus de adeveras se meta al cuerpo, esa estructura constante pueda alcanzar incluso a variantes con mutaciones nuevas que se vayan presentando. ¿Por qué? Porque las mutaciones nuevas estamos viendo que cambian cualquier otra cosa. Vamos a decir, este vaso en el que yo tomo agua, le puedo cambiar el popote, la tapa, la manija, pero la estructura del vaso no cambia. Le puedo cambiar este anillo de abajo, pero esta parte negra no cambia. Entonces yo si hago una vacuna, la hago contra la parte negra, porque esto nunca va a cambiar. Simplificado, así es como se diseñan las vacunas a largo plazo. Porque si yo hago una vacuna que ataque el popote, este virus cambia el popote y entonces ya no sirve la vacuna. Así es como se hacen y se diseñan las vacunas para que duren más tiempo, ¿no? Este, eso es lo que, así es como se diseñan las, las vacunas. Yo voy a ir leyendo aquí sus preguntas. No sé si quieres ayudarme, Mariana, y si me dices aquí, vamos a poner esta. Doctor, tú. Ah, esta es una pregunta que tienen muchas personas y esta ya la hemos aclarado varias veces. Al principio de la pandemia no se sabía bien cómo se transmitía el virus y todo el mundo andaba usando este Hand Sanitizer y todas estas... Ah, déjenme quitar este de aquí un minuto, empezamos porque ya empezamos. Entonces, este, déjenme quitarlo, ya está. Eh, entonces, eh, pregunta Yuriko en Twitter... Que cómo tienen que sanitizar la fruta y las verduras que le llevan, o si les llevan comida de la calle, o si les dejan una caja de estas mensajerías que llevan cosas a la casa de Mercado Libre o Amazon, no necesitan limpiarlas. No hay nada que hacer. No se puede transmitir el virus a través de cajas, de bolsas, de, de frutas, de verduras. Sigan lavando las frutas y verduras como normalmente lo hacen. Hay quien le pone unas gotitas de cloro por un litro de agua, hay quien le pone una pizca de jabón y lava sus frutas y sus verduras. Síganlo haciendo de la misma manera. El virus no sobrevive, incluso si ustedes nada más lo enjuagan con agua, con eso se destruye. No sobrevive a un medio ambiente que no sea una célula humana. Adentro de una célula humana puede, puede sobrevivir. Entonces, eh, la siguiente pregunta, vamos a ver las preguntas aquí. Me... Los comentarios. Aquí están. Vámonos aquí. Había puesto una, esta creo que la de Heriberto. Entonces, profesor, ¿qué estudios y en qué periodo deben realizarse después de infectarse por COVID para descartar daño orgánico? Ok. Después de que una persona le dio COVID y se infectó, lo único que tienen que hacer es observar cambios en ustedes. Ustedes tienen que ver qué es diferente qué es diferente en ustedes y de qué manera se está comportando su cuerpo de manera diferente. Pueden recurrir a la tabla esta que les he puesto de las secuelas que se van presentando en las personas. Y pueden ver si tienen alguno de esos síntomas. Si algún síntoma nuevo tienen, entonces eso puede ser atribuible a, a COVID. Y los daños orgánicos, este, Heriberto, un daño orgánico, un daño al hígado, al corazón, va a tener síntomas. Si ustedes tienen miocarditis, es decir, inflamación del músculo cardíaco como consecuencia de haberse infectado por COVID, que es muchísimo más alta la frecuencia que si tuvieran miocarditis por inyectarse con, con Pfizer o con Moderna, que son vacunas RNA, que son las que se han relacionado con cambios de miocarditis, este, van a tener dolor, van a tener dolor en el pecho, palpitaciones y otro tipo de síntomas. Entonces, más bien hay que prestarle atención a los síntomas y no se hagan estudios por hacerse estudios. Eso ya lo hemos platicado. Eh, cuando nosotros... Ordenamos un estudio, ya sea de laboratorio o un estudio de imagen, debemos de saber por qué lo estamos ordenando y qué es lo que podemos ver. Esas veces que ustedes van y consultan al médico y les dice les voy a pedir un panel de todo, huyan y busquen otro médico, otra doctora, porque eso no se hace, eso están dando palos de ciego a ver a qué le pegan y eso no se debe hacer en medicina. Esa no es buena práctica médica. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Si me ayudas, Mariana. Eh, es posible que el virus mute más y pueda llegar a eludir las vacunas. ¿Qué factores favorecen esa variabilidad en el virus? Me pregunta Francisco Reyes. Sí, sí puede ser posible, Francisco Reyes. Puede ser este y la manera en la que eso sucede, fíjense, y es por esto y es por esto que es muy importante que las personas aún vacunadas utilicen cubreboca. ¿En dónde genera mutaciones el virus? ¿En dónde las genera? Las genera adentro de la célula de la persona a la que infectó. Toma la máquina que produce material genéico, genético dentro de nuestras células y produce nueva información genética que ya presenta mutaciones. Y una de esas mutaciones puede ser adaptativa de manera tan eficiente que eluda las acciones del sistema inmunológico para que ya no obedezcan a esas vacunas que nos acaban de poner. ¿Cómo se disminuye, como lo pregunta Francisco, cómo se disminuye la posibilidad de que el virus mute tan rápido? Pues disminuyendo la velocidad a la que el virus pasa de una persona a otra. Y eso es vacunándose que eso disminuye la posibilidad de que aunque se infecten la carga viral que va a tener una persona no va a ser suficiente para infectar a la otra usar cubrebocas si salen a la calle qué va a ser el cubrebocas va a evitar que se transmita de una persona a otra y si no se transmite de una persona a otra no va a generar nuevas mutaciones porque no ha pasado a una nueva persona así es como se disminuye la posibilidad Francisco muchas gracias muchas gracias por la pregunta eh, si el Ajá. Eh, que alguna vacuna genere trombosis, no, no hemos visto, no hemos visto, no, ninguna, ninguna, al, al principio, al principio preguntaron eso de algunas, de algunas vacunas y dijeron especialmente de AstraZeneca, pero no, recuerden que esa fue una bronca, esa fue una bronca de, este, Comercial, de una cuestión geopolítica. Lo que pasa es que acuérdense, el Brexit entró en vigor eh, exactamente cuando la vacuna de AstraZeneca era la, que, era la que más se usaba en Europa. Y entonces, pues eso no le gustó a la comunidad económica europea. Entonces, inventaron esta. Eso. Hay guerras comerciales y guerras de desprestigio impresionantes para posicionar las vacunas. Muy abrigado. Ana Paula Curi, este. Saludos. Saludos hasta Brasil. Es este hermana de mi cuñada. Mucho obrigado. Bienvenida. Eh, uh, eh, si el virus sobrevive en una célula, dicen aquí, si el virus sobrevive solo en la célula humana, entonces, ¿se puede o no contagiar a través del cubrebocas? Pues no, no, no se, no se pasa. Si ustedes traen el cubrebocas, se lo quitan y otra persona lo toma y se lo pone, no, no se contagian, no se contagian así. La, la carga viral tiene que ser, desde luego, pues no es higiénico, ¿verdad? Se pueden contagiar de algunas otras cosas, pero no de coronavirus. Eso no, no, no pasa así. Este... En una comida familiar con muy poca gente, ¿hay riesgo de contagio para los alimentos? No, los alimentos no se contagian, de, no se infectan de, del virus y no se transmite el virus a través de los alimentos. No solo por los alimentos, sino por los cubiertos. No, no, como se los he dicho, miren, incluso si una persona que tiene COVID escupe en una superficie, queda su saliva ahí y yo tomo con mi mano esa saliva y me chupo la mano. Es muy poca la posibilidad de que me pueda infectar, y desde luego pues, estar haciendo esas cosas una cochinada, pero ni así, pues, tra tratando, de, tratando de, de exagerar, ¿no? Este, ¿Se puede dar el recontagio? Este, sí, Rafael, te puedes contagiar de muchas cosas. Miren, calculamos, calculamos que cualquier persona, cualquier persona, nosotros, que salgamos a la calle a trabajar, interactuemos con otras personas. No en época de COVID, en una época normal, nos exponemos alrededor de 400 gérmenes todos los días. Y esos gérmenes, si nos tocan y entran en nuestras mucosas, nos infectan, es decir, se ponen en contacto con nosotros. Esa es una infección. El que un virus, una bacteria, algún parásito, en fin, algún organismo extraño se ponga en contacto con nosotros, esa es una infección. De ahí a que nos enfermemos de ahí a que nuestro sistema inmune no pueda eliminarlo, eso es otro cantar. ¿Qué es lo que hacen las vacunas con, con SARS-CoV-2, con la que causa la COVID-19? Es que evitan que pasemos de esa infección a una enfermedad grave, hospitalización y muerte. Eso es lo que hacen las vacunas. Este, uh, uh, ¿Cuál es la diferencia entre las vacunas ARN mensajero y las de adenovirus? ¿Y cuál es más efectiva? Ok, ahí les va. Las vacunas de ARN mensajero lo que hacen es que justamente el ácido ribonucleico, que es esto del ARN, lo que hacen es que imagínense que es una fotocopiadora y que está copiando la información viral y entonces la vacuna contiene esa, esa plantilla que tiene la información genética del virus, se la presenta a nuestro sistema inmunológico y entonces nuestro sistema inmunológico genera unos anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados, linfocitos B, genera todo esto para que cuando vea esa plantilla genética la destruya. Eso es lo que hacen las vacunas de ARN. Las vacunas de adenovirus que hacen, toman un adenovirus que es no infectante, que no causa enfermedad en el hombre, en los seres humanos, y les mete partecitas, lo que les decía, partecitas del, del virus, se las mete al adenovirus. Ese adenovirus, es intracelular, se mete a la célula y adentro se destruye, se fragmenta y suelta esas partes del virus adentro, el sistema inmunológico las reconoce y genera anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados contra esos fragmentos de virus. Las dos atacan diferentes estructuras virales cuando nos infectamos por el, por el SARS-CoV-2, atacan diferente. La eficacia de las vacunas es equiparable, es equivalente, las dos son altamente eficaces. Recuerden, vamos a hacer un repaso, saquen su cuaderno. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es lo que nos dice el laboratorio que tiene la vacuna de fuerza, de potencia, de capacidad para tocar la puerta del sistema inmunológico, que el sistema inmunológico responda y produzca anticuerpos neutralizantes, linfocitos deactivados, activados, todas esas que ya hemos platicado. ¿Para qué? para que cuando nos infectemos no nos enfermemos de gravedad, no vayamos a dar al hospital y podamos morir. Esto, no enfermarnos de gravedad, no ir al hospital, estas dos cosas, y en la comunidad bajar el número de casos que acaban en el hospital, esto es la efectividad de la vacuna. La efectividad es ya cómo nos sirve la vacuna en el mundo real, en las personas. La eficacia es qué tan fuerte puede tocar la puerta la vacuna a nuestro sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Que si nosotros tocamos la puerta un 50% de fuerte o un 75% de fuerte o un 87% de fuerte, la respuesta inmunológica es muy similar. Es muy similar. Esta eficacia no hace tanta diferencia. Las vacunas que utilizamos normalmente para influenza estacional cada año tienen. Una eficacia de alrededor del 54, 56%, por ciento y son suficientes. Lo que pasa es que ya nos malacostumbramos a estar viendo eficacias del 90, del 86, del 87. Entonces nos presentan una vacuna que tiene eficacia del 70, y decimos, no, es bien chafa. No, es suficiente, es suficiente una eficacia del 70% para invitar al sistema inmunológico a que produzca lo que se necesita para evitar que haya enfermedad grave y muerte. Efectividad es lo que ya produce la gente y eficacia es lo que nos dice el laboratorio. En la fase 3 de investigación clínica es frecuente que un laboratorio nos diga: mi vacuna tiene una eficacia del 98%. La ponemos en el mundo real, genera anticuerpos. La gente ya no se enferma tanto, ya no muere, ya no la hospitalizan. A toda esa gente la muestreamos y vemos qué tan robusta, qué tan fuerte fue su respuesta inmunológica. Y vemos que entonces la eficacia no es la que nos dijo el laboratorio, es un poquito menos o un poquito más. No lo sabemos. Entonces se ajustan estos números. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero eso no significa que las vacunas no sirven. No se vayan a espantar, porque ahora que van a empezar a vacunar a los niños, es altamente probable, es altamente probable que en vez de que sean dos dosis de las vacunas RNA o de las vacunas de adenovirus, se vayan a requerir cuatro o cinco dosis en los niños. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que pasa con la vacuna. Vamos a poner el ejemplo, quienes tengan niños lo van a saber. La hepatitis B, cuando ponemos las vacunas en los niños, son cuatro dosis. Porque el sistema inmunológico de los niños es inmaduro y no produce de manera robusta anticuerpos neutralizantes, linfocitos activados. Entonces necesita cuatro empujones, cuatro veces necesito tocar la puerta para que se produzcan esos anticuerpos. Si esas vacunas, vamos a decir que un adulto, yo no me puse vacunas contra hepatitis B en la infancia y me las quiero poner, ya nada más son dos dosis. ¿Por qué nada más dos dosis? porque mi sistema inmunológico ya es lo suficientemente robusto para que con dos veces que toquen la puerta, yo ya produzco suficientes anticuerpos neutralizantes, suficientes linfocitos activados que me protegen contra la enfermedad. Entonces, es diferente dependiendo a quién se, a quién se vacuna, ¿no? Entonces, este... Vamos a ver esta pregunta de Víctor Hernández. Primero, digo, primero debo decirles, déjenme hacer una pausa. Muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros. No sé cuánta gente anda aquí con nosotros, pero muchísimas gracias. Les, les, mando, les mando un abrazo y créanme que las preguntas las voy a ir leyendo y, este, y las vamos a ir revisando. Este, si quieres, mándamelas por WhatsApp, Mariana, yo las voy leyendo. Doctor, buenas tardes. Tuve COVID grave en diciembre pasado. Estuve hospitalizado en casa prácticamente. Ya me vacuné con las dos dosis de Sputnik. Estoy protegido para no ponerme graves si y me recontagio. Sí. Nada más que aquí abusado, Víctor. Si tuviste secuelas, si tienes enfermedades crónicas, si tienes diabetes, hipertensión, alguna enfermedad autoinmune, si tuviste un infarto, si ya tuviste una embolia, todo eso ofrece un sustrato de poca salud a una persona que se infecta por COVID. Es definitivamente es bastante poco probable que te vaya a pasar si ya te vacunaste. Justamente si Alguien tiene una enfermedad crónica degenerativa, son población de riesgo y esa gente es la que más se tiene que vacunar. A mí llama mucho la atención que hay gente que me dice, doctor, pero es que a mí me dio un infarto y estuve en el hospital y me pusieron un bypass y me pusieron esto, me da mucho miedo ponerme la vacuna. No, pues que le dé miedo no ponérsela, este, porque usted es población de riesgo. Esa gente es la que más necesita. Que le pongan la vacuna, la gente que ya tiene deteriorado su estatus su, su, su de salud básico o, o, o inicial, ¿no? Entonces, eh, José Roberto Barajas Torres, una chulada de que <laughs> muchas, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Le agradezco mucho sus palabras. A ver, me voy a ir. Uh, 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 dice aquí: let. Mape, mape. Uh, ¿Es recomendable como adultos vacunarse contra la hepatitis? Sí, 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 hay que vacunarse contra la hepatitis. Es altamente recomendable la vacuna para la, para la hepatitis. Este uh, dice: cabe de nonia business. Dicen, cabe dentro de la realidad el uso de nanotecnología en vacunas. Se está utilizando nanotecnología en vacunas. Para hacer realidad las teorías de. No, no, no. A ver, a ver. Que se utilice nanotecnología, eso no significa. ¿Qué es nanotecnología? Pues que se utilizan cosas muy chiquitas que miden nanómetros, o sea, son muy pequeñas. Pero el, el hecho de que se utilicen este, estructuras microscópicas no significa que van a generar, este, invadir nuestro DNA y todo esto. No, no, no. La verdad es que, miren, no pierdan el tiempo en esas cosas. Honestamente digo, yo no, yo no este, voy a venir aquí a decir, yo no tengo ningún interés en engañar a nadie. Además, déjenme decirles una cosa. Yo no trato de convencer a nadie de que se vacune, ¿eh? ni vayan a pensar que estas es son una recomendación para que alguien se vacune. Yo nada más les doy la información que hay. La decisión es de cada uno de ustedes y ustedes saben, ustedes saben qué es lo que deciden. Si deciden no vacunarse y deciden que, que pues, prefieren enfermarse de COVID y tener todas las secuelas, pues adelante, este, disfruten, ¿no? Este, doctor, tuve COVID, me manda Mariana una pregunta de Carlos Pérez. Doctor, tuve COVID en noviembre pasado, me puse la segunda dosis hace 10 días. Tuve un episodio de diarrea y algo muy un poco dolor de garganta. No he tenido fiebre. ¿Qué me recomienda? ¿Cree que estoy infectado? Bueno, eh, los recuerden cuáles son los síntomas más frecuentes de un paciente infectado por COVID: dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, ataque al estado general, dolor muscular, dolor de cabeza. Si ustedes tienen alguno de esos síntomas y sospechan que pueden tener COVID Ustedes pueden estar clasificados como un paciente sospechoso COVID. Recuérdense que hay dos tipos de pacientes que tienen COVID: pacientes sospechosos de COVID, pacientes confirmados de COVID. ¿Cuál es la mejor prueba para confirmar que tienen COVID? PCR de los primeros 10 a 14 días después de que iniciaron los síntomas. Esa es la mejor prueba que se puede hacer. Entonces, eh, si ustedes sospechan que lo tienen, claro, pues háganse la prueba para que confirmen si es que tienen COVID y entonces, bueno, pues se aíslen si tienen dificultad respiratoria. Recuerden que lo que más les recomiendan, lo que más les recomendamos a una persona que está diagnosticada con COVID o se sospecha que tiene COVID y que está confirmada con COVID es que eh, compre un oxímetro de pulso un oxímetro de pulso, que no lo tengo aquí, pero eh, un oxímetro de pulso y una, un termómetro. Y que lo vayan anotando todos los días. Anoten su temperatura y su pulso oxímetro tres veces al día. Y si ven que empieza a bajar la saturación de oxígeno y empieza a subir la temperatura al mismo tiempo, no se esperen cuando lleguen a 94, 93 de saturación de oxígeno, váyanse al hospital, porque COVID avanza muy rápido y luego ya no lo alcanzamos. Es como si tomáramos. Una taza y la azotáramos sobre una mesa de cristal y se va rajando el cristal así, y ese cristal ya no lo vamos a detener, ya no lo vamos a alcanzar. Otra pregunta que me manda eh, Mariana: ahora con el regreso a clase se da mucho énfasis en la limpieza de áreas. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en superficies? ¿Qué protocolo sería correcto para protegernos, alumnos y docentes? Bueno, miren, eh, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie? Eh, no tiene mucho sentido saber cuánto sobrevive el virus en una superficie, porque podemos encontrar el virus en una superficie hasta 48 o 72 horas después, si hacemos cultivos virales que son muy sensibles y muy específicos. ¿Qué es lo importante saber? Si esa concentración de virus que hay en esa mesa o en esa silla o en esa caja o en esa pared o en esa manija, en ese picaporte, si esa concentración viral es suficiente para causar enfermedad en una persona. Y no, no existe. Con que ustedes pasen un trapito que tenga cualquier desinfectante, un poco de cloro diluido en agua, en fin, cualquier estructura de esas, limpiando la superficie, se acaba, se, se elimina prácticamente el riesgo. ¿Qué protocolo sería correcto para protegernos? Acuérdense, no solamente para los salones de clase, sino para cualquier espacio cerrado, hay que mantener la ventilación constante. Incluso si se tiene aire acondicionado, debemos de tener la seguridad de que está circulando el aire. Les platico, y quienes me escuchan regularmente ya, ya han escuchado este ejemplo que les pongo. Uno de los primeros lugares que fueron muy seguros fueron los aviones. Y los aviones, lo que pasa es que les modificaron los filtros que tienen el sistema de ventilación de los aviones y además incrementaron un poco la velocidad del flujo del aire acondicionado. Si ¿Sí han visto esas ranuras que están en el piso en, en los aviones por las que sale el aire acondicionado, bueno, el aire acondicionado sale por abajo en los aviones y se absorbe por arriba. Entonces hay lo que se llama un flujo laminar, está circulando todo el aire así. Y los aviones como pues no querían quebrar y querían recuperar a su clientela, lograron generar estudios, este, estructuras y tecnología de purificación del aire para que el aire total, total, el aire total de donde están los pasajeros se recambia cada tres minutos. ¿Y por qué se recambia cada, cada tres minutos? Porque res, recuerden que una exposición de riesgo es aquella en la cual nosotros estamos 15 minutos en un espacio cerrado, a menos de un metro y medio de distancia con una persona que puede estar potencialmente infectada. Esa es una exposición de riesgo y no estamos utilizando cubrebocas. Entonces, adentro de las cabinas de los aviones es uno de los sitios más seguros actualmente por el recambio que se está realizando del aire. Yo les recomendaba, si quieren ver a sus familiares y ya pasó mucho tiempo y ya los extraña y ya los quieren ver, quédense de ver en un jardín. Pongan una silla a dos metros de distancia, siéntense uno enfrente del otro y platiquen durante 15 minutos. Y a los 15 minutos se van. Si les quieren llevar un regalito, se los dejan ahí abajo y ya que ustedes se vayan, que lo recojan. No hay necesidad de que limpien la caja ni nada de esto, pero pueden tener interacciones al aire libre. De preferencia, eviten los espacios cerrados. Y si tienen que estar en un espacio cerrado, como en la escuela o en el trabajo, lo mejor que pueden hacer es que compren un monitor de CO2 y que la concentración de CO2 se mantenga baja para que eso de alguna manera indirecta nos dice que si hay algo disuelto ahí, un virus, lo que sea, va a estar también en concentración baja. ¿Por qué? Porque está circulando el aire. Entonces, esas son preguntas importantes. Pues Jorge Alberto Leiva Colunga nos pregunta, doctor, las vacunas en menores de edad ya se están aplicando en Estados Unidos. Hasta los 12 años vamos ahorita, no hemos bajado de ahí. En las vacunas RNA, muy probablemente a finales de septiembre, principios de octubre, ya van a estar para la población pediátrica en, en Alemania, pero es fase de estudio. Todas las vacunas, todas las vacunas, Jorge Alberto y todos los que me escuchan, todas las vacunas están en fase 3 de investigación clínica autorizada para uso de emergencia exclusivamente porque estamos en una pandemia y eso se llama emergencia sanitaria mundial. Y por eso se autorizaron. No se está haciendo nada diferente y nada inusual como se hace en investigación científica siempre con nuevos medicamentos o nuevas vacunas. No es nada diferente. Mercedes Santa María me pregunta, mi hijo es alérgico a AINES, es SINACHI. AINES son agentes antiinflamatorios no esteroideos, que es aspirina, naproxeno, ibuprofeno, paracetamol. Esos son los AINES. Tres veces ha sufrido shock anafiláctico y el último con edema interno de porque torolaco. Muy bien, su hijo no debe tomar no debe tomar agentes antiinflamatorios no esteroideos y se puede vacunar. Las alergias son como el amor. Son específicas. El hecho de que tú te enamoras de alguien no significa que ya te enamoraste de todos los que están a su alrededor. Las, si ustedes son alérgicos a los cacahuates, eso no significa que no pueden comer duraznos. Así son las alergias. No tiene nada que ver que sean alérgicos una medicina al veneno de las abejas. No tiene nada que ver con una vacuna, ni con esta, ni con ninguna otra. Entonces, eh, siguiente pregunta. Eh, por qué se dice no me, no me quiero saltar Analuzol si me salto una me dices por favor este Analuzol doctor buenas tardes por favor dígame por qué mucha gente menosprecia la Sinovac por ignorancia porque a la gente le gusta ser ignorante y escuchar burradas que dice la gente ignorante y se van haciendo cadenas de ignorancia que es pues, terrible eso terrible a la gente que les mande cadenitas de información y esas mis recomendaciones no vuelvan a dirigir es la palabra, son malas amistades o sea, son más bien enemistades Después dice, doctor María del Rocío Núñez Zárraga, doctor, me aplicaron la Cancino y me interesa saber, ¿es necesario que me aplique otra dosis o vacuna? No. Ayer salió información de Cancino, de laboratorios Cancino, y se encontró exactamente lo mismo que se encontró con la vacuna de Pfizer, que la eficacia de la vacuna, no la efectividad, no lo que hacen la gente, la eficacia. La capacidad de tocar la puertita, pues no es de 96%, es de 84%, en fin, disminuyó un poco. Sin embargo, sigue siendo suficiente como para proteger a las personas. No hay necesidad de que se pongan segundas vacunas. O sea, probablemente, probablemente lo vayamos a decidir en el futuro. Es probable y están analizando si se va a poner una a los seis meses, pero... Cancino está investigando si la segunda dosis le incluye esas estructuras que les explicaba que no cambian y entonces va a haber una Ajá. primera dosis con, con la vacuna normal y ahora la segunda dosis va a ser con algo más específico que tenga probablemente una vida media mucho más extendida de la, de la vacuna. Eh, I don't want a girl. No, no sé qué es eso. ¿Por qué se dice que la variante Delta es tan contagiosa como la influenza varicela? Les voy a explicar por qué, abusados. O no, o no habías venido a las pláticas, o no apuntaste bien, o no estudiaste. Ahí les va. En los virus tenemos que saber dos cosas, el R0 y el SI. ¿Qué es el R0? El R0 es el número de personas que una persona infectada puede infectar. El virus original, SARS-CoV-2, cuando estaba en China, tenía un R0 de 2, es decir, una persona infectada infectaba a 2. Evolucionó y ya que llegó al mundo prácticamente ya era de 3. Una persona infectada infectaba a 3. La variante delta es de 5. Una persona infectada infecta a 5. El otro valor, el SI, que es el intervalo de la serie, es el tiempo que pasa entre que una persona infectada infecta a otra y esta otra presenta síntomas. Ese es el intervalo de la serie. 10 a 14 días eran las, las, las variantes anteriores a la delta. ¿Qué pasa con la delta? Que la delta es de 5 días. 5, 7 días. Entonces, imagínense, con las variantes anteriores, en 10 días teníamos 3 pacientes. Uno infectaba a 3. Ahora, con la variante delta, en 10 días... Se infectan 5 a los 5 días, estos cinco infectan cinco cada uno de ellos, entonces en 10 días una persona infectada genera 25 personas infectadas, ya no 3. Eso es lo que pasa, por eso se dice que es más contagiosa, es decir, la palabra contagiosa que es la que usa la gente, nosotros que hablamos en términos de salud pública decimos, la variante Delta tiene un R0 mayor y un SI más corto. Es, así es como nosotros explicamos por qué es más contagiosa. ¿Quién cursó COVID-19 asintomático leve? Esto es de Ángel Avilés. Eh, ¿Vacunados y no vacunados siempre correrá la misma suerte o de qué depende? Eh, pregunta para el doctor eh, eh, Miren, el 80% de los pacientes que se infectan, el 80% de los pacientes que se infectan van a tener una enfermedad minúscula o asintomática. Solamente el 20% de los pacientes se van a enfermar, es decir, esos van a ser casos de COVID. El otro, los otros no van a ser casos de COVID. Muchos, muchos ni se van a enterar. Fíjense, por ahí hay algo que están preguntando también, doctores, que me hice prueba de anticuerpos para ver si la vacuna era buena, porque me dijeron que como era la Rusia y la China, me hice la prueba de anticuerpos y salió negativa. La única razón por la prueba de anticuerpos te va a salir positiva es porque te enfermaste de COVID. Porque la prueba lo que, está, lo, que, lo que está buscando son anticuerpos contra SARS-CoV-2. No está buscando anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados, que es lo que se produce con la vacunación. Si tú te haces la prueba y te salen positivos los anticuerpos para SARS-CoV-2 después de haberte vacunado, quiere decir que te enfermaste y por eso tienes anticuerpos para esa variante que te infectó y probablemente te enfermaste, pero puede ser también que haya sido un paciente de este 80% que se infectan que fue asintomático y entonces por eso tienes anticuerpos positivos entonces de qué depende eso depende principalmente Ángel del estado de salud de la persona que se infecta de eso depende principalmente Sí se le puede preguntar a doctor Fris qué curioso que con el antiviral se esté desarrollando los rusos este protegería todas las cepas no además hay una cepa de covid abusados Mutaciones son los cambios que se presentan. Imagínense que yo a una hoja de papel como esta, donde tengo información, le saco 400 copias. De esas 400 copias que saco, algunas, la U, la B, la C, la I, de alguna de las líneas va a estar medio borrosa o se va a confundir la I con una L, la A con una O. Esa es una mutación. Se cambia la secuencia de alguna de las letritas que tiene el, el, el código genético. Una variante es cuando un grupo de mutaciones ya generan una conducta biológica diferente y entonces ya tengo una variante. Si una variante genera una respuesta biológica relevante, un R0 más amplio que causa una mortalidad, ¿por qué la Delta no es una cepa? Pues porque no causa una mortalidad más alta, no causa síntomas diferentes, no es una enfermedad diferente, no tiene una conducta biológica diferente, por eso no es cepa. Todos los, todas las variantes que tenemos de coronavirus siguen perteneciendo a la misma cepa. No hay cepas diferentes de SARS-CoV-2. COVID-19, la COVID-19 es la enfermedad. El virus es SARS-CoV-2 y sus variantes. Y la otra es si ya las farmacéuticas concluyeron sus estudios para la vacunación en menores de edad. En eso están, de Dimon, de Jorge Alberto, en eso están. Y lo único que tienen que definir, como ya lo decíamos al principio, es cuántas dosis se van a necesitar en los menores para que se genere una respuesta inmunológica robusta y se generen anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados suficientes para que los niños que se infecten no se enfermen. Entonces, tenemos una ventaja. Los niños que se infectan no se enferman de importancia. Entonces, probablemente no se requieran unas concentraciones tan altas de anticuerpos neutralizantes o linfocitos T activados. Por lo tanto, no es tan complicado que se pueda llegar a definir el esquema de. Acuérdense, en los niños y en los adultos, la vacuna es segura. No tenemos duda de la seguridad de la vacuna. No tenemos duda de la calidad de la vacuna. De lo que tenemos duda es que si va a servir. Para protegernos contra, contra SARS-CoV-2. Eso es lo que hace la fase 3 de investigación clínica para esta vacuna, para cualquier otra o para cualquier medicamento. ¿De acuerdo? El ejemplo que más me gusta utilizar es el sildenafil, que es la, la pildorita azul. Esa pildorita azul se empezó a experimentar para tratar hipertensión pulmonar y se vio que era pues buena, buena, era buena, buena para tratar hipertensión pulmonar, no tanto como otras sustancias que ya se están utilizando el bosentan y una serie de sustancias diferentes. Entonces era buena la pastita, entonces Vieron que no era muy buena, suspenden el estudio, lo detienen y se quejan todos los hombres que estaban en el estudio que tenían hipertensión pulmonar. Un paciente que tiene hipertensión pulmonar tiene un estado de salud bastante deteriorado. Entonces, es muy probable que esos pacientes hubieran tenido disfunción eréctil o su vida sexual fuera pues, bastante malita. Pero se empiezan a tomar esta pastilla y bueno, pues andaban como quinceañeros. Entonces empezaron a quejar y dijeron: Oiga, ¿sabe qué? Yo no sé cómo está mi hipertensión pulmonar, pero eso no me lo puede quitar porque yo ando como si fuera a conquistar América otra vez. Entonces dijeron, a ver, espérame tantito. Entonces, un medicamento que en fase 3 de investigación clínica estaba hecho para hipertensión pulmonar, ahora es el medicamento más vendido de Pfizer, pero ya no se usa para hipertensión pulmonar, se utiliza para disfunción eréctil. En los únicos pacientes que se utiliza para prevenir o tratar hipertensión pulmonar son en los neonatos pretérmino. Los niños que nacen prematuros, a esos les muelen las pastillitas de sildenafil, la pastillita azul, y se las pasan por sonda para disminuir la posibilidad de que tengan hipertensión pulmonar. Entonces, en las terapias infantiles este, neonatales, lo tienen bajo candado, porque, si pues, no, imagínense. Iban a llegar todos y se iban a volar ahí las muestras médicas, ¿no? Los pacientes inmunosuprimidos deberían recibir cuatro vacunas como los niños. No lo sabemos, este Carili. Hay protocolos de investigación que están viendo qué tan robusta es la respuesta en pacientes que están inmunosuprimidos. ¿Cuáles son los pacientes inmunosuprimidos más frecuentes que tenemos? Son pacientes que estamos tratando con corticosteroides crónicamente o pacientes que tienen algún otro tipo de enfermedad. Y recuerden, la causa más frecuente de inmunosupresión o inmunodepresión en el mundo es la desnutrición. Entonces, México tiene una gran cantidad de desnutridos y muchos de ellos obesos desnutridos. Entonces, la gente obesa está inmunosuprimida. Es por eso que la enfermedad es mucho más grave en ellos, porque, porque aunque estén gorditos, cachetones, panzones y nalgones, no están fuertes, no están bien nutridos. Están gordos o gordas, pero no están bien nutridos. Puede ser que estén inmunosuprimidos. Entonces, eh, buenas tardes doctor, ¿usted qué sabe sobre el uso de neburasa, carcilasa y transferol oral? Nunca he visto en qué se utiliza eso, no he leído. Acaba de salir, acaba de salir la guía de tratamiento, está buenísima, ya les puse ahí el tweet, métanse a mi Twitter, ahí está el, el, el link para la guía de manejo COVID que produjo el, este, el gobierno de México, está extraordinario, extraordinario. Ahí les explican qué medicamentos sirven, cómo sirven, para qué sirven. Están los estudios científicos validados, eh, aleatorizados, doble ciego, que validan el uso de los medicamentos. Y está muy buena la guía. Métanse, está extraordinaria. Hola doctor, mi hijo trabaja. Si puedes, Mariana, me mandas la liga. Te metes a mi Twitter y me mandas la liga para subirla aquí o la ponemos, en, la ponemos en YouTube. Hola, doctor. Mi hijo trabaja tres meses, gracias, en otro estado, solo descansa tres semanas. Si se pusiera la Pfizer o la Sinovac después de tres meses, todavía les sirve. Sí, fíjense que han visto estudios y les, fíjense cómo esto de la investigación clínica, fase 3 es muy flexible. Porque la investigación clínica se tiene que adaptar a la gente, no la gente a la investigación clínica. En el Reino Unido, en el Reino Unido, empezaron a ver que los adultos mayores de 65 años que se vacunaban con AstraZeneca a las cuatro semanas o a las tres semanas eran muy sintomáticos. Y su respuesta inmunológica era incompleta porque no acababan de reponerse de la primera dosis cuando ya les tenían que poner la segunda. Entonces, empezaron a vacunarlos más espaciados. Y la distancia mayor que se utilizó en esas vacunas fue de hasta 120 días, es decir, cuatro meses. Y ese estudio está publicado. Y entonces, casualmente, encontraron que los pacientes adultos mayores que tenían... Eh, 120 días entre una vacuna y otra, tenían una respuesta inmunológica aún mejor que los que se habían puesto la vacuna con un mes de distancia. Entonces, no quiero que sientan, todos ustedes que me están haciendo el favor de verme, no quiero que sientan que si se si espacia la dosis, se va a caer el efecto de la primera. El efecto de la primera dosis no se cae, ese ahí está, ese ya está ahí. Solamente tenemos que ver cuál es el momento ideal para volver a a tocar la puerta del sistema inmunológico para que se sumen la primera y la segunda dosis y eso genera una concentración suficiente de anticuerpos antinuclear, de anticuerpos neutralizantes, de linfocitos T activados para que esa persona esté protegida. Entonces no se preocupen, pueden pasar hasta cuatro meses entre una dosis y otra y no pasa nada. ¿Con qué vacuna? Pues prácticamente les puedo decir que con cualquiera, porque la mar el mecanismo por el cual trabajan las vacunas es el mismo dentro de la persona. El, la es, es decir, el objeto que se utiliza para invitar al sistema inmunológico probablemente sea diferente. Probablemente use uno esta pluma, probablemente uno use, use otra, pero las dos escriben. Entonces, así es como son las vacunas: se utilizan estructuras diferentes, pero la respuesta en el ser humano es exactamente la misma: es producir anticuerpos neutralizantes y linfocitos T activados qué le puse, qué utilicé, eso no hace mayor diferencia hasta el momento de las vacunas que están ahorita. Acuérdense, todos ustedes que me están escuchando y se van a acordar de mí, las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID. Cuando hablemos de la vacuna de X o Y o Z, van a decir, esa vacuna es de antes de COVID o después de COVID, porque ahorita estamos aprendiendo mares de conocimiento. Por eso a mí no me extraña que personas como ustedes que no se dedican a, a, a la salud, a la ciencia de la salud, a la salud pública, se confundan y no entiendan. Para eso son estos espacios y por eso yo les agradezco que me escuchen para que me den la oportunidad de explicarles algo que no tienen obligación de saber. Yo sí, ustedes no. Eh, doctor, ¿qué acción recomienda Batascado? Se llama aquí mi compadre o comadre. Doctor, ¿qué acción recomienda para desinfectar espacios cerrados donde no hay buena ventilación? Este, lo mismo, agua y jabón y cualquier limpiador que les guste cómo huele, el maestro limpio, cualquiera que sea. Yo no estoy aquí para hacerle comerciales a nadie. Buenas tardes, doctor María del Rayo. Tengo una duda. Mi hermana tiene síndrome de Hashimoto, enfermedad de la tiroides, y es autoinmune. Claro, el Hashimoto es una enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa? Ay, fíjate, ¿qué pasa con la enfermedad autoinmune de tiroides? Tiroides es un órgano que es muy sensible a los virus. Hay virus que atacan a las personas y, como consecuencia de eso, causan que se inflame tiroides y se empiece a autodestruir. Entonces, esos pacientes tienen una tormenta tiroides, es decir, tienen un cuadro de hipertiroidismo, tienen palpitaciones, temblor distal, ataques de ansiedad, no duermen, pueden tener este, los ojos saltados, exoftalmo se llama eso, este, sudan mucho, tienen intolerancia al calor y después de eso se fatiga tiroides y entonces esos pacientes habitualmente acaban con poca función tiroidea que es hipotiroidismo. Está embarazada de seis meses, es recomendable que se vacune. En general las pacientes que están embarazadas con Hashimoto, sin Hashimoto, eh, en, este, en este caso, el embarazo puede ser el factor desencadenante de la enfermedad de Hashimoto. Eh, las pacientes que están embarazadas tienen una mayor tasa de complicaciones. El Colegio Norteamericano de Ginecólogos Tetras sacó una infografía de recomendación en octubre o noviembre del año pasado, en el cual recomienda, eh, recomienda el uso de la vacuna siempre y cuando su médico lo autorice en mujeres embarazadas y lactando, porque sí, la tasa de complicaciones y severidad de la enfermedad es mucho mayor en pacientes embarazadas o en lactancia. Nisita Suárez pregunta, el 30 de junio me tocó la primera dosis de la vacuna Pfizer, me, me infecté el 24 de julio, la segunda... Dosis, no la puedo recibir, debo iniciar uno. ¿Por qué no la puedo recibir? Claro que la puedo recibir. Es bastante frecuente que una persona, ahí les va, también esto ya se los he platicado, probablemente no me oyeron, eh, por lo que me están preguntando, supongo que no me oyeron. Hicieron un estudio en el cual a la gente que estaba formada, paradita para recibir la vacuna este COVID, la que fuera, le hacían un, un hisopado nasal para PCR. Llegaban y le decían, oiga, ¿Me permite hacer una muestra? ¿Tiene síntomas? No. Ese era el requisito, que no tuvieran síntomas. Y les hacían una muestra. El 17% de las personas formadas para vacunarse eran positivas para SARS-CoV-2. Su prueba era positiva. Es decir, 17% probablemente, es decir, una de cada cinco personas o seis personas es, está infectada de COVID cuando se va a vacunar. Y no lo sabe. ¿Por qué? Porque es de ese 80% que son asintomáticos. Entonces, si se vacunan, son esos casos que les ponen la vacuna y a los cinco o seis días empiezan con síntomas, claro, porque el periodo, acuérdense, el periodo de incubación es de 10 a 14 días, si es que es una variante anterior a la Delta. Ahora, bueno, pues empiezan con síntomas dos, dos o tres días después de que los vacunaron, porque es la variante Delta. Entonces, el 17% de las personas que estaban en la fila estaban infectadas y no lo sabían. Entonces, no es tan inusual ni, ni, ni cita Suárez. Que, que estés infectada y que te dé COVID, ponte la segunda dosis y póntela en cuanto puedas, en cuanto tengas acceso, ponte la segunda dosis, no se contraindica. Yuri, Yuriko Hao dice, se me pasó la fecha de la segunda dosis Pfizer, tengo la opción de vacunarme con Sputnik en el hospital de nutrición, me dijeron que aún no hay estudios de la combinación de esas vacunas. No hay conclusión de los estudios, hay muchos estudios en los cuales se, está, se están combinando diferentes vacunas. La vacuna de Sputnik B utiliza adenovirus 26 en la primera y adenovirus 5 en la segunda dosis. Y la Pfizer es una vacuna de RNA mensajero. Hay muchos estudios que están viendo cómo se fortalece la efectividad porque se convoca una, imagínense, en la vacuna de adenovirus que tiene contenidos pedacitos virales, y eso va a inducir la respuesta inmunológica en esa persona y va a generar anticuerpos neutralizantes contra esos pedacitos de virus que están adentro del adenovirus. Y además de eso, ustedes van a recibir otra vacuna que va a tener la plantilla de RNA del virus para que cuando entren, entonces ustedes ya tienen como que más surtido de, para defenderse contra el virus. Entonces están viendo qué diferencia hay en un paciente que tiene pedacitos virales, anticuerpos neutralizantes para pedacitos virales y para información de la plantilla genética de RNA del virus, o solamente el RNA o solamente los pedacitos virales. No hay estudios concluyentes, pero esto de ninguna manera, Yuriko, de ninguna manera quiere decir que es tóxico, que es peligroso o que esté en riesgo tu vida. De ninguna manera significa eso. Simplemente que no se te puede garantizar la eficacia y la efectividad de la vacuna combinando vacunas porque no hay estudios que lo hayan analizado pero es mucho mejor que tú tengas dos dosis de una de vacunas a que no tengas este dosis de vacunas eh, David Jiménez en un espacio cerrado cuántos permitió concentración de CO 2 los manuales indican diferentes concentraciones y hay aparatos que miden diferente cada aparatito cada de detector, tiene su manual, ahí te lo dice, ahí te lo dice, ahí hay reglas generales, pero no quiero darles un número porque ya he aprendido con las conferencias esas que había en las siete, que si yo les aviento un número, ustedes lo van a tomar como si yo fuera este, el que les está prediciendo el futuro. Entonces, cada aparatito tiene sus parámetros, estudienlos, léanlos y no se van a quedar, es que usted dijo que cuando hubiera 60 mil muertos era una tragedia, no, pues es una tragedia cuando se muere uno. ¿no? Bernova Nova, buenas tardes. Una pregunta: ¿Qué lugar confiable me recomienda en la Ciudad de México para la vacuna contra el herpes zoster? El herpes zoster es una vacuna de dos dosis. Es muy importante que te pongas las dosis: una el día de hoy y las siguientes a los tres meses. Cualquier lugar. La vacuna es muy buena. La vacuna es muy buena. Donde te la quieras poner, eh, eh, que haya, este, hay una vacuna y es muy buena que se la ponga. ¿Qué es el herpes zoster? Todas las personas que tuvimos varicela cuando fuimos chiquitos el virus de herpes varicela zóster se queda viviendo en los ganglios de nuestro cuerpo y en el momento que tenemos una disminución del sistema inmunológico, por qué nos da diarrea, porque estamos crudos, porque nos desvelamos, porque nos enfermamos de alguna otra cosa, porque nos da cáncer y nos dan quimioterapia, esos virus dormidos de herpes varicela zóster que viven en las estructuras nerviosas, en las vainas nerviosas, salen como burbujitas en el agua ¡pum! Y por eso es que salen ampollas, así como en rayita, que habitualmente salen aquí o pueden salir aquí. Por eso salen, porque viven en los nervios y salen como burbujitas en el agua para arriba. En ese, ese, es el, ese es el herpes zóster que a algunos países en Centroamérica le dicen la culebrilla, porque pues arde como si se les hubiera mordido una culebrilla. Nonia Business, otra vez, Nonia Business está bien aquí. Es consentida, de Mariana. El caso de la, del PrEP para HIV, para el, 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 el inmunización humana, el virus de inmunización humana, siendo abusado por algunos para el sexo sin protección. Se le puede causar una mutación al rebasar. Fíjense que, este, ahí les va. No, no, no abusan, no abusan. Este, el PrEP, les platico, porque este, Nonia asume que todos ustedes saben. ¿Qué es el PrEP? El PrEP es un esquema de antivirales que se le dan a las personas que tienen prácticas de sexuales de alto riesgo, que son principalmente hombres teniendo sexo con hombres o u hombres este, bisexuales. Esas es la, son las dos poblaciones de mayor riesgo. Y desde luego, a esa, a esa población de alto riesgo se integran las parejas mujeres de hombres que tienen sexo con mujeres y con, son bisexuales, esas mujeres están integradas muchas veces de manera involuntaria o desconocida. Bueno, esas personas... Toman un medicamento que disminuye la posibilidad de que una persona pueda contagiarse de HIV. Pero HIV ha sido un reto impresionante para generar una vacuna. Es más, la primera vacuna RNA que se empezó a ensayar hace 12 años, hace 12 años empezó a ensayar las vacunas RNA. Estas vacunas que estamos viendo de Pfizer y Moderna no son algo nuevo, no son algo que no existía y lo inventaron en, en, en ocho meses. No, ya se estaban ensayando vacunas RNA para malaria y para HIV. Pero ¿cuál es el problema de HIV? Fíjense nada más, ¿eh? Abusados, escuchen lo que les voy a decir. Hay hasta 35 diferentes variantes en un solo paciente con HIV. Ese es el reto que el, el virus va mutando y va generando variantes de manera tan importante que es por eso que ha costado tanto trabajo generar una vacuna para HIV. Pero ahora, fíjense, ahora que se ha estado ensayando la vacuna para SARS-CoV-2, para COVID, la COVID-19, avanzó impresionantemente la investigación y yo se los había dicho más o menos con febrero de este año, ya va a salir la vacuna para HIV a finales de este año. Eso va a estar extraordinario, pero no, no abusan del PrEP, este, no ni a business. Y pues bueno, cada quien tiene sexo como quiere, o sea, digo, es una irresponsabilidad tener sexo sin protección si es que no tienes una pareja estable, pero eso no es abusar del sexo, ¿no? Pues es como, no hay que, no, no seamos tan. Cada quien queda de su cuerpecito un hangar y no tenemos que estarnos metiendo con los demás. Patricia Cordero Sánchez, doctor, ¿nos podría decir cómo cuidar a un paciente de COVID leve en casa, aislándolo, poniéndole cubrebocas? Este, tratando de que la habitación en la que está esté ventilada y traten de darle el medicamento que recomiendan si es que no hay una contraindicación, no hay problemas hepáticos, es el paracetamol en la dosis adecuada para el peso, la talla y la edad de la persona y hay que dárselo aunque no tenga tantos síntomas. ¿Por qué? Porque el paracetamol lo que hace es que disminuye esas sustancias que se llaman citoquinas, que son las que causan la fiebre, dolor articular y eso hace que perpetúen los síntomas y que puede estar sobreviviendo más tiempo el virus, el paracetamol lo disminuye, disminuye, se llama interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, eso es lo que produce los síntomas y el proceso inflamatorio en los pacientes, pero se tienen que bañar todos los días, la única diferencia entre un paciente que tiene una enfermedad viral que se baña y otro que no se baña es que está cochino, es la única diferencia, pero ni se agrava la enfermedad cuando se bañan, ¿eh? eso de que no te bañes porque te va a dar pulmonía cuata, eso sí, de rancho y por favor no lo repitan. Este hay que ahorrar agua, no, no, eso no. Marta Elena Macedo Ortega dice: ¿Qué tan peligroso es el dióxido? Es un veneno, es tóxico el dióxido de cloro. Este, eso está bien para limpiar los excusados y los baños. Ana Luz Sol, doctor, está bien que la dosis que aplican sea igual, sin distingo de peso y complexión. No sé de qué dosis me está hablando, dosis de qué, de la vacuna. Sí, sí es adecuado. Eso, en, en las vacunas no hay, no hay dosis. Lo que hay es eh, eficacia y número de dosis. Más que, más que dosis, es número de dosis. Para los chicos de 17 años para abajo, aparte de las recomendaciones ya dadas: cubreboca, lavado de manos, distanciamiento social, salir lo menos posible, buena alimentación, actividad física. Con, si los chicos de 17 años, usted logra hacer eso, me dice cómo le hizo, por favor, y le patentamos. Este. Pilar Sánchez, buenas tardes. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre el regreso a clases? ¿Es recomendable, aunque en México aún no han vacunado a los niños? A ver, esto ya, he, ya les he platicado. ¿Cuál es mi opinión del regreso a clases? El regreso a clases tiene muchas vertientes, porque en México hay muchos modelos de familia con muy diversas necesidades. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, si lo vemos como un problema de salud pública, es anticipado. Sí, es anticipado. Pero si lo vemos, si vemos todo desde el punto de vista de salud pública, todo el mundo se tiene que quedar en su casa y no tiene que salir a trabajar. Entonces, eso no existe, eso no es el mundo real. Hay familias monoparentales. Que quien produce los ingresos es una sola persona. Y hay familias que están. Ayer lo platicábamos en el programa del equipazo informativo. Los invito a que vean. Es un noticiero extraordinario que tienen Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Así se llama, equipazo informativo. Métanse. Es un súper programa. Se los recomiendo mucho. Y ahí yo estoy los jueves en las tardes. Y lo platicábamos ayer. Hay una señora. Fíjense nada más esta tragedia. Hay una señora que es mamá soltera, vive con su hija de 10 años. Y no se ha podido ir a trabajar tan frecuentemente como quisiera porque tiene que estar cuidando a su hija. Su hija empezó a desarrollar neurosis, crisis de ansiedad por el encierro. Le compró un perrito. Y entonces le compra el perrito. Entonces la niña ya se siente acompañada. Entonces la mamá ya se siente más confiada. Y entonces ya está saliendo a trabajar. Y deja a su hija de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde sola con el perrito. 10 años. ¿Ustedes creen que esa niña no le caería muy bien? ¿Mejor irse a la escuela? Pues claro que sí. Y que se fuera con otros amiguitos y que lo cuidaran en otra casa, en lo que la mamá llega de trabajar, la recoge y se la lleva a su casa. Entonces, es necesario para algunas familias reintegrarse ya a la actividad escolar para, para que puedan mantenerse, pero es anticipado desde el punto de salud pública. El regreso a clases y las necesidades de las familias no es un problema lineal único que tiene una solución lineal única. No, lo que está haciendo el gobierno no me parece malo porque lo que está haciendo es que está abriendo el abanico de opciones, porque las tasas de depresión, ansiedad y suicidios en niños y adolescentes está incrementándose de manera brutal por el encierro. Todos los que ya vivimos esa etapa, pues la verdad es que salíamos a la calle cuando se nos daba la gana hacer las estupideces que hace uno cuando es joven y cuando es adolescente. Todos estos niños no lo pueden hacer. Entonces les está generando crisis de ansiedad. Es por eso que ofrecerles, ofrecerles la opción, porque no es obligatorio, no están viviendo en una dictadura. Ofrecerles la opción de que salgan a la calle y tomen clases, al igual que lo hacen aquí en Estados Unidos, a mí me parece acertado, pero con las precauciones: que los salones, las escuelas tengan agua corriente en donde se puedan lavar las manos, que los salones estén bien ventilados, eso es lo único que necesita. Si en alguna de las escuelas que van los niños ven que ponen tapetes de esos con agua mugrosa o les quieren echar esas regaderitas con agua y esto, lo más seguro es que algún pariente del director o de alguien sea que vende esas cosas porque no sirven para nada. Este. Mm, mm, mm. Saludos, doctor. Creo que es así tu apellido. Discúlpame si me equivoco. Ah, como tú quieras, no te preocupes. Nietos, alergias, leche y todo lo relacionado a tres años, cinco meses, que no pueden tolerar algo de lácteos. ¿Qué puedo hacer? A ¿Intolerancia a la lactosa? Pues si son alérgicos a la leche o a cualquier otra cosa, pues no se las dé. De. Deles de los líquidos estos que hay ahora, que hay quien le dice leche, pero no, es más bien un, un agua con almendras, agua con soya, agua con coco. Hace las veces de la leche, nunca será tan nutritiva, aunque la leche no es un alimento tan bueno después de los cuatro o cinco años. Hay cosas más nutritivas para los niños. Doctor, ¿sabes ¿qué nos puede decir de la vacuna de BPH? ¿A qué edad se aplica en menores? La vacuna del virus del papiloma humano es una vacuna que se tiene que poner a niños y a niñas antes de que inicien la vida sexual, y es por eso que se les pone a los ocho o nueve años, se les debe poner. Y es una vacuna que protege contra el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano previene dos enfermedades. Enfermedades importantes. Uno, cáncer cervicouterino, y la otra son verrugas virales en hombres que pueden estar relacionadas con cáncer de pene o en hombres que practican este, sexo anal, puede darles cáncer rectal o cáncer anal. Entonces, es una vacuna que previene el cáncer. Entonces, es extraordinario pónganselas. Por allá, había una, por allá había algunos grupos con ideas torcidas que decían que si les ponían la vacuna del PPH era como invitarlos a tener sexo. Miren, solamente hay dos personas en este mundo, las que vuelan y las que tienen relaciones sexuales. Ustedes han conocido una que vuele, yo no. Bueno, este escucha diario pregunta. Buenas tardes, doctor. Quisiera preguntar si hay alguna alternativa para los pacientes inmunodeprimidos por tomar metotrexato por artritis, generan anticuerpos. Sí, claro, no tiene nada que ver la vacuna de metotrexato. La, el metotrexato lo único que está haciendo es que está ayudando a que tu cuerpo no identifique los cartílagos articulares, las cápsulas articulares y las superficies articulares como cuerpo extraño para generar inflamación en tus articulaciones. No tiene nada que ver con la invitación al sistema inmune para que genere anticuerpos neutralizantes. Hay alguno de los estudios que se puede realizar si en una persona generó anticuerpos. Con, no, no hagan esas cosas. No se hagan pruebas de anticuerpos para ver si las tienen con las vacunas. Eso es, una, eso es una torpeza y eso es algo que algunos irresponsables han puesto ahí. No saben de lo que están hablando. No hagan caso. Quien les diga, hazte una prueba de anticuerpos para ver si la vacuna estuvo buena y no la habían asoleado, no la diluyeron o no era de las que ponen seis en vez de cinco. Dejen de hablarle a esas personas. Esas personas tienen problemas mentales. Martinillo Jarmas, si una persona está vacunada y ha tenido contacto con una persona que dio positivo a COVID, ¿cuántos días deben pasar para hacerse la prueba? La prueba no se hace cuando pasan días. La prueba se hace en pacientes que tienen síntomas. Si ustedes no tienen síntomas, no necesitan hacerse ninguna otra prueba qué debemos hacer los padres para apoyar e instruir a nuestros hijos ahora que regresan a clases de primaria, pues que sean cautos, que traten de utilizar su cubrebocas, que exijan que el salón la vez pasada se los dije, hagan participar a sus hijos en el conocimiento científico, cómprense un detector de CO2, lean el instructivo con sus hijos y eduquen a su hijo hijo, este detector de CO2 tiene que estar por debajo de X concentración para que el ambiente en tu salón sea saludable. Vamos a donarlo al salón y cuando el número pase de ese nivel... Le dice al maestro: Maestro, el ambiente ya no es saludable, tenemos que abrir la puerta. Salen todos del salón, caminan, se ventila la habitación y luego regresan al salón. Y así los hijos participan. Si ustedes educan a sus hijos y los enseñan a que sean inteligentes, que entiendan la ciencia y entiendan la razón por la cual ellos deben ser cautos, van a transformar el miedo, el miedo que tienen ustedes como adultos, que son más nerviosos que los niños van a transformar ese miedo en conocimiento. Háganlo, háganlo. Los hijos son una muy buena oportunidad que nos invitan a ser mejores todos los días. Este, se me acabaron las preguntas aquí en las que me mandó Mariana y además se nos acabó el tiempo. Oigan, esto estuvo padrísimo. Este, yo hablo como loro huasteco, pero, este, pero me encanta que me pregunten. Les mando un abrazo a todos, les agradezco que hayan estado aquí. Y aquí nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para contestar todas sus preguntas y para que, para que nos veamos aquí. Les agradezco mucho su presencia, les mando un abrazo a todos. Vamos a anotar las preguntas y las vamos respondiendo. Síganme en Twitter, este, mi dirección en Twitter, ahí está en la pantalla, ahí la pueden ver. Esa es mi dirección de Twitter. Síganme, síganme aquí en el canal de YouTube. Me pueden poner las preguntas ahí. Yo cuando tengo tiempo se las contesto. Igual que en Twitter, me da mucho gusto. Mantengamos una línea de respeto, de educación, de decoro. Y vamos a llevarnos por mucho tiempo. Y les agradezco a todos su atención. El agradecido soy yo porque consideren mis opiniones valiosas. Les mando un abrazo. Un abrazo. Que tengan un muy bonito, muy bonito fin de semana.